Era un peligro. 26 minutos tenemos de la parte inicial. Lucero lo va aguantando. Tocó para Orellano. Orellano para Almada. Es muy buena, ¿eh? Atacan 3 contra 1. Se viene Almada. Le pasó Hanson. Y también Lucero. Almada por toda el área. Tocó para Hanson. Le quedó para la zurda. Muy derecho. Hanson amagó. Le pegó al arco. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, qué buena definición de Luqueta Hanson. Le trasladó muy bien Almada. Tenía las dos opciones. O Lucero abierto por la derecha, o Hanson por izquierda. Se la dio al 11. Este se frenó, pensó, analizó y sacó un derechazo con roca. Le rozó al arquero y la pelota dio contra el caño y se metió el descuento a Vélez, 26 y medio. Vélez ahora pierde, pero pierde 2-1. Descontó Luca Hanson, mis amigos. El hombre gol en el Bicentenario de San Juan. Juego para que corra por esta punta. Nuevamente el futbolista Pallero terminó perdiendo. Van a hacer la réplica con Orellano. Tiene campo, ¿eh? Atacan 4, defienden 4. A ver, Orellano puso primera, segunda, tercera. ¡Le escapó! Siempre Orellano encaró, prepara, punta, fuego, tiro, colocar. ¡Golazo! ¡Pero por el amor de Dios, qué golazo! ¡Gol! Chicho Orellano la mató como los que saben. Puso primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Escapó por la derecha, le tiraron un pasador, no lo pudieron agarrar. Cuando llegó a la altura del vértice derecho del área, se metió para adentro, vio el huequito y metió un zurdazo tremendo en la ratonera derecha de Arboleda. Y Vélez lo empata. Vélez no merecía, está perdiendo, perdía por errores propios. Vélez lo empata del 0-2 al 2-2. 6 minutos de la complementaria. Ahora Chicho Orellano empata el juego. Vélez Arfield 2, Manfield 2. Por ahora nos vamos a los penales, pero falta mucho. Chiche, 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 porque juega muy lindo y la pisa para donde quiere. Chicho Orellano es el hombre gol en San Juan.